caída de Bruno. Pero si no podéis tocar el suelo. No, es que está una. No, ahora es una modificación del fútbol. Vaya a explicar algo, venga, rápido. Sí, sí, venga. No, aquí tiene cinco pegatinas y solitas. Me ha faltado el nombre de la pirata. Oye, ya no puede ser eso, ¿eh? A ver, Sergio. A ver, déjame. Orientador con la brújula, coge la brújula, orienta el mapa. Va arriba. Vale, chicos, bueno, como hemos podido ver, los mejores piratas han sido. El grupo 3.
pirata el tesoro que había en tu bolsillo. Y eso que como tenéis tantos premios, pues tampoco os podéis quejar, ¿vale? Así que... ¡Marta! ¿Qué? ¿Qué? ¿Está rayada? ¿Has visto bien el dibujo? ¿Qué pone? ¿Qué hay? Hay un contenedor dibujado y una mierda al lado. Ahí está el contenedor. Chico, y una cosilla. Frío, frío, Boni. ¿El qué? Nada. Daros las gracias a todos porque sinceramente he visto que la habéis puesto toda mucha gana, a pesar de las trampillas, pero hoy he visto mucho de los juegos. Un momento. Solo comentaros que los juegos han estado más o menos bien, pero las diferentes partes, pero ahí aquella parte del balón creo que no estaba muy conseguida, ¿eh? Esa no estaba muy conseguida. Por lo demás, pues más o menos así activo. Y este es uno que jugáis mucho, que es cruzar el río, que es muy simple, ¿no? Pero vaya, ha tenido su gracia. Pues, ¿eso qué es? ¿El regalo o qué es? Enseño a la cámara. Marta. Nada, hasta el próximo día. Masín, tenéis clase de fútbol ahora, ¿no? Sí, de día 11. Ah, vale.